los mercados bursátiles de todo el mundo. Luego de las pérdidas registradas en Wall Street por la caída histórica que registró ayer el Dow Jones, las bolsas asiáticas, europeas y la mexicana abrieron este martes con pérdidas. La Bolsa Mexicana de Valores inició operaciones con un descenso de 3.38%, mientras que el dólar subió 30 centavos para venderse en 19 pesos con 10 centavos. Imparable la violencia contra alcaldes y aspirantes a cargos públicos. Hoy falleció Francisco Rojas San Román, precandidato del PRI a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, luego de que el fin de semana fuera baleado junto con su cuñada cuando llegaba a su domicilio en el pueblo de San Lorenzo Río Tenco. En este homicidio ya son 32 los políticos muertos en estos hechos violentos. Una mujer fue desalojada del estadio en el juego entre Santos y Chivas de la Liga Femenil MX por insultar a la portera cuando despejaba. Se espera que la medida sea replicada en otros campos de juego. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con gusto este martes 6 de febrero. Y por supuesto, les invito a que nos acompañen en las siguientes dos horas de información. Saludo con gusto también, como todas las tardes, a Brenda Peña. Hola, Brenda, buenas tardes. ¿Cómo estás en este martes, lunes, no? Un día extraño que ya regresaron todos de vacaciones. Para los que trabajamos y sostenemos a este país con la información, es martes, Celia. Para los que envidiamos mucho y se van incorporando o reincorporando a la semana, que será una semana corta, pues bueno, y los que tenemos que llevar a los hijos también a la escuela, ya nos encontramos con mucho tráfico, ¿no? Sí, con el regreso de las vacaciones, pues regresa el tránsito vehicular. Se hubieran quedado regresar sin coches, ¿no? Oscar Mota, ¿tú cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elia? Brenda, amigos de la Ciudad del Mundo. Yo tengo como 2 años que no duermo 8 horas, entonces para mí todos los días son lunes. Entonces, básicamente, los saludo con el mismo gusto de siempre. Pero se notó esa queja, esa como de, oigan, me están explotando mucho. ¿Fue así, Oscar Mota, o cómo le damos lectura? No, básicamente es que como toda la información siempre es en la noche y demás, entonces, insisto, tiene muchísimo que no duermo 8 horas yo. Eso y su vida nocturna seguramente que desconocemos aquí, ¿no? Seguramente. Y con el pretexto, a la Batman. Y con el pretexto de que los fines de semana también son deportivos, su trabajo solamente televisión y esta. Te comprendemos, Oscar, ese trabajo tan arduo y difícil. Y luego uno termina haciendo llególo por accidente, cosas así. Entonces, básicamente no hay tiempo para nada. Oye, Elia, pero te noto estable con la voz. Vamos a ver a lo largo del programa cómo te sientes de la garganta. Ahora así con es. Más contaminación en la ya, ciudad. Ya voy mejorando. Ahí va, estoy acatando todas las instrucciones del médico. Ahí vamos. Mire, todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, en donde en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen de noticias. Luego de su estrepitosa caída de este lunes, la bolsa de Nueva York se recupera paulatinamente. El Dow Jones, que perdió casi 1.600 puntos, subía este martes 0.55% para ubicarse en 24.480.57 puntos. Mientras que el Nasdaq, que se apreciaba en 0.53%, es decir, unos 7.004.27 puntos. En tanto que la incertidumbre invadió las principales bolsas asiáticas, que cerraron con pérdidas arrastradas por el desplome en Wall Street. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores inició a la baja al arrancar operaciones este día, luego del feriado por el 5 de febrero. A las 9:46 horas local, el IPC perdía 2.1%, equivalentes a 49.340.03 puntos, influenciado por la caída de la Bolsa de Nueva York. En el mercado cambiario, el dólar recupera terreno al venderse en 19 pesos con 5 centavos, es decir, 25 centavos más que el cierre del viernes pasado. La divisa verde se compra en 18 pesos con 25 centavos. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que de cara al proceso electoral federal 2017-2018, la mejor manera de combatir las llamadas fake news o noticias falsas es generar información cierta, precisa, validada y objetiva. En un mensaje en inglés, el precandidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proteger a Dreamers y no permitir que sus sueños se conviertan en moneda de cambio, de cálculos y transacciones políticas. Por esa razón, y con completo respeto for the sovereignty of the United States and for the most elemental
of humanitarian reasons, I ask you, President Trump, to protect those young people. Do not allow their dreams to become the fodder of political calculations and transactions. Mr. President, you said in your State of the Union address that Americans are dreamers too. Allow me to say that dreamers, these young men and women, are Americans too. Do the right thing. Don't use immigrants as political pawns. Help them now, and they will make you proud. Vinculan a proceso a Juan Melquiades Vergara Fernández, exsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, en el gobierno de Carlos Joaquín por el presunto lavado de más de 50 millones de pesos. Sin embargo, el también precandidato del PRD a una diputación federal llevará un proceso en libertad, ya que el nuevo sistema acusatorio no está prevista la prisión preventiva oficiosa para el delito de lavado de dinero. Asesinan en Atlacomulco, Estado de México, a Maximino Montiel Peña, primo del presidente Enrique Peña Nieto. Los hechos ocurrieron el sábado pasado cuando dos sujetos intentaban despojarlo de su vehículo. Francisco Rojas San Román, aspirante del PRI a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, falleció esta madrugada tras ser víctima de un atentado afuera de su domicilio el pasado sábado. Dirigentes locales y nacionales de este partido lamentaron el deceso del diputado federal con licencia al tiempo de exigir el esclarecimiento de los hechos. Se confrontan la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Procuraduría Capitalina por el caso de Marco Antonio Sánchez Flores. El organismo rechazó el señalamiento de la dependencia en el sentido en que habían prohibido a la familia del estudiante de preparatoria el acceso al expediente clínico. El vicecoordinador del PRD en la Asamblea Legislativa, Raúl Flores, aclaró que es el gobierno de la ciudad y no los diputados quienes manejan el presupuesto de la capital, incluidos los recursos para la reconstrucción. Esto al refutar a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el dinero será manejado por los legisladores locales en favor de su contrincante, Alejandra Barrales. El Ejecutivo es el único que tiene las funciones para ejercer el presupuesto. La Asamblea Legislativa no ejerce el presupuesto público. El espíritu de lo que se plasmó en la Ley de Reconstrucción es que sí hay una supervisión. ¿Qué pasa? Que originalmente estaban presupuestados 477 millones de pesos para la reconstrucción. Los subimos haciendo un gran esfuerzo, encontrando los recursos, haciendo ahorros, los subimos a 8.700 millones de pesos. Exdiputadas y exdiputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México coincidieron en que a un año de su publicación, uno de los principales retos que enfrenta la primera constitución local es la defensa de todo lo que en ella quedó establecido. La Asamblea se nos está adelantando. Le está haciendo el favor, sí, a las fuerzas y a las corrientes regresivas que se manifestaron a lo largo de la ciudad. Las constituciones se aplican y se defienden. Y a veces tienen historias más difíciles con frecuencia después de ser promulgadas que antes de ser promulgadas. Fuerte sismo sacudió la isla de Taiwán. El movimiento telúrico de 6.0 grados provocó daños en edificios e infraestructuras y dejó algunas personas atrapadas, informaron las autoridades locales. Rechaza una juez británica levantar la orden de detención contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace más de 5 años. En los deportes, Oscar Mota, ¿qué nos tienes? Adelante. De la ciudad y el mundo les platico, una aficionada fue expulsada del territorio Santos Modelo, casa del equipo Santos femenil y varonil, luego de que insultó en repetidas ocasiones a la portera de las Chivas, Blanca Félix. La mujer fue señalada por otros fanáticos y tras ser identificada fue desalojada del inmueble. La Liga Femenil emitió un comunicado, el cual está viendo usted en pantalla, en el que promueve el respeto y la tolerancia durante y después de los partidos. Y mire, este 6 de febrero se conmemoran 60 años del accidente aéreo conocido como la tragedia de Múnich, en la que murieron 23 de los 43 pasajeros que viajaban. De todos ellos, 7 eran jugadores del Manchester United. Uno de los sobrevivientes, Bobby Charlton, logró ser campeón del mundo 8 años después.
Y mire, los jugadores de las Águilas de Filadelfia, Malcolm Jenkins, Torrey Smith y Chris Long, campeones de la NFL, aseguraron que no tienen la intención de acudir a la habitual recepción en la Casa Blanca que se le organiza a los monarcas de la liga. Esto debido, pues, ¿qué cree? Pues obviamente esto lo encabeza Donald Trump. Entonces ellos no quieren ver absolutamente al presidente Trump ni en pintura. Chris Long tampoco asistió a la reunión del 2017 cuando salió campeón con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Compañeras, hasta aquí los deportes. Muchísimas gracias, Oscar. Más adelante estamos de nuevo contigo y gracias a todas y a todos por acompañarnos una tarde más este martes en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Quédese con nosotros porque tenemos todos los detalles, por supuesto, los detalles económicos, Brenda, auditorio, que hoy por la mañana, bueno, desde anoche estaban ya muy densos, cimbrando tanto la economía, no nada más allá en Estados Unidos, en Nueva York, sino también con las repercusiones en nuestro país. Mire, las acciones en la bolsa de Nueva York se derrumbaron el lunes en una sesión de alta volatilidad con una caída de hasta casi 1.600 puntos en el promedio industrial Dow Jones durante una jornada en la que los inversores lidiaron con un incremento del rendimiento de los bonos y un posible repunte de la inflación. El índice estándar Standard & Poor's 500 y el promedio industrial Dow Jones sufrieron sus mayores caídas porcentuales diarias desde agosto de 2011, al profundizarse un retroceso desde máximos históricos. Con este retroceso, borró sus ganancias del 2018 y ahora acumula una pérdida del 0.9% en el año. El desplome accionario estadounidense significó una pérdida de 114 mil millones de dólares para las 500 personas más ricas del mundo. El optimismo por la reforma fiscal y los recortes impositivos que inundaron enero, pues se desvanecieron en medio de preocupaciones por la inflación. Pero no solo fue Wall Street, también en Japón y Europa cayeron las bolsas. Vamos a ver la información. Las principales bolsas europeas sufrían fuertes bajas el martes, siguiendo la estela de Wall Street. Las bolsas de Londres, París, Frankfurt, Madrid y Ámsterdam cayeron entre 3,3 y 3,6%. Las principales plazas asiáticas también se derrumbaron, luego de meses de euforia alcista. El 2018 comenzó bien en las bolsas mundiales, especialmente en Wall Street, que encadenó récords durante semanas. Pero desde el viernes, cuando se publicó el informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos, la situación cambió. El informe reporta un aumento significativo de los salarios en enero, pero despertó el temor en los mercados ante un posible crecimiento de la inflación que lleve a un aumento de los tipos de interés. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se disparó y Wall Street se desplomó. A pesar de las caídas impresionantes, los observadores se mostraban serenos y confiaban en una corrección sana y efímera. Y la Bolsa Mexicana de Valores abrió este martes con un descenso de 3.38%, es decir, 1.691.78 puntos menos respecto a su nivel anterior, en un reacomodo de la plaza frente al derrumbe en Estados Unidos después de un día festivo que mantuvo cerrados a los mercados locales. El índice de precios y cotizaciones, que agrupa a las 35 emisoras con mayor liquidez, cae 2.30% a 49.237 unidades. Entre las principales perdedoras en la bolsa mexicana destacan las acciones de American Mobile, que caen 2.87% a 16.92 pesos. Grupo financiero Banorte baja 2.54% a 116.63 pesos. Y los títulos de FEMSA descienden 2.06% a 179 pesos. Y mire, los precios del crudo marchan este martes a la baja, arrastrados por los malos resultados registrados estos tres últimos días en los mercados bursátiles mundiales, que los aleja más de la barrera de los $70 el barril. El martes negro se da luego de que se dieron a conocer datos negativos sobre la tasa de interés de los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos, que llegó al récord del 2.85% anual, lo que provocó un cimbronazo en Wall Street y en los mercados mundiales, como ya lo hemos visto. Así se encuentra en estos momentos la economía, nada más allá en Estados Unidos, las repercusiones en nuestro país y en otros países, en otras ciudades. Pero ¿qué significa todo eso y cómo nos repercute a nosotros de manera directa? Esto vamos a platicar después de esta primera pausa. No se vayan.